Bueno, ahora os vamos a enseñar el próximo circuito que usará, al que vendremos a correr para, me parece que es la penúltima prueba del Cataluña de Pro 10. ¿Tú vas a ir a correr? Bueno, es un circuito que la verdad que a mí me gusta mucho. ¿Vas a ir a correr? Me gusta mucho el trazado, quizás es un poco pequeñito para nuestra categoría. No pequeño, digamos que técnico, porque claro, si quieres correr tienes dos rectas, ¿no? Y eso es lo que... Eso es lo que, bueno... Lo que bueno... Lo que esperamos todos, ¿no? Que haya un par de rectas, que te pueda correr un poquito, que se pueda... que se pueda dar vuelta, ¿no? Y lo bueno que tiene este circuito es que es muy ratonero, es muy técnico, ¿no? Y bueno, tiene que haber circuitos de toda clase, circuitos largos, circuitos grandes, circuitos no tan grandes y más pequeños, pero para mí es un circuito que, bueno, la verdad que cuando volví al radiocontrol después de muchos años, fue donde volví, fue aquí, fue AMSA, y este circuito de pista me trae muchos recuerdos, así como el de tierra, ¿no? Pero me parece que este es el segundo, este no es el trazado al que yo vine en un principio, me parece que se cambió un poco. En fin, os lo voy a enseñar para que lo veáis, os lo enseñaré desde arriba un poco para que podáis ver el trazado, ¿eh? Para que podáis ver el trazado. Mira, vamos a hacer una cosa. Canal B de 4x4. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el circuito. Empezaríamos de allá. Esta está en la línea de boxes. Esta es la línea de boxes. Y nos iríamos para allá, para la primera curva. Nos iríamos para la primera curva. Que es como una. Es una paella. Después de recta. Cogeríamos esta pequeña chicane con otra semipaella que lleva a otra chicane, un trocito de recta, si lo veis, un trocito de recta que nos lleva a otra chicane ya para encarar la recta del final, que como hemos dicho no es demasiado larga, pero bueno, la curva esta es una caña porque es así como enroscada, como una cola de caracol a la que vas a parar. Luego otra pequeña recta y otro de los puntos chungos del circuito, porque está aquí o se gana mucho tiempo o se pierde mucho tiempo. Y luego ya pues tomamos la curva para entrar a meta. No es demasiado largo, pero como hemos dicho, es muy divertido. Es muy divertido. Es un circuito que quizás hay otros donde se corre más. Vale, pero el trazado este es mucho mejor, la verdad que mucho mejor. A ver, en estos días vamos a venir, este es el podium, ¿eh? Para que lo veáis, hay una capacidad para bastantes pilotos. Ahí tenemos un coche que es un chico que está corriendo con un Tamilla. ¿Ves? Ahí al abrirte tanto mueres. Ni se oye, ¿eh? Increíble. Ni se oye. Seguirlo, no se ve desde la cámara, no se ve. Bueno, pues nada, que no sepáis, este es el circuito de AMSA. Pilotos de 4x4.
donde se celebrará la próxima prueba del Cataluña de Pro 10 y Touring. Que lo sepas.